María, periodista inquieta por su entorno, y Dani, informático aventurero, prosiguen su reto de recorrer en 12 etapas el Duero, Douro, desde su nacimiento hasta su desembocadura en Oporto. El Douro Manuelino. Hoy ya respiramos con intensidad los aromas portugueses. Hoy entramos en el distrito de Braganza, región norte, subregión del Douro. Los arribes portugueses nos esperan y el Douro, como en la etapa anterior, continúa en su cañón horadado durante miles y miles de años. En total, los arribes hispano-portugueses ocupan una extensión de 120 kilómetros, pero el distrito de Braganza tiene otros muchos lugares para sorprenderse. En el Valle del Coa disfrutaremos del mayor conjunto de arte rupestre al aire libre, de quintas y casas señoriales de otros tiempos aún hoy maravillosas y de laderas modeladas en terrazas donde la uva madura hasta convertirse en Oporto. Y no nos vamos a perder nada. Por delante tenemos 170 kilómetros de recorrido en la primera etapa totalmente portuguesa. La primera población en visitar será Freixo da Espada a Cinta, peculiar nombre. Después llegaremos a Torre de Moncorvo, una de las cunas del ser humano en Valle de Foz Coa, el mirador de San Salvador do Mundo, Vila Real y por fin terminaremos en Peso da Régua. Tengo la intuición de que María me tiene reservado algo especial. La veo revoltosa. Así que hoy, bicicleta. Sí, buenos días. Hoy estoy que derrocho energía y me apetece pedalear un poquito. ¿Qué te parece si cruzamos el Douro hasta Freixo y luego volvemos a por el coche? A la orden, jefa. Por cierto, ¿tú sabes lo que es el estilo manuelino? ¿Me suena Manuel? No vas desencaminado. Anda, monta, que hoy te voy a dar una tour class. Muy bien. Lo he estado mirando, además es una ruta chula y hace un día estupendo. Desde luego. Maravilloso. Bueno. Después de la presa de Saucelle, el Duero sigue su marcha con la ayuda de las aguas del Huebra. Y río arriba, en el cauce que engorda la presa, en un remanso de tranquilidad y de belleza natural, se encuentra la playa fluvial de Congida. La playa se integra en un complejo de ocio que incluye la piscina flotante en las aguas del embalse y otras instalaciones auxiliares para el deporte náutico. Del muelle parte el barco que remonta el Duero en un recorrido turístico mostrando las orillas de olivares, naranjos y almendros, también de cedros, alcornoques y robles. La combinación de rocas escarpadas y el lecho de agua forman un espacio de libertad donde anidan buitres leonados, águilas o cigüeñas negras. Todo ello aguas arriba de la localidad de Freixo, que apenas dista un kilómetro de la playa fluvial. La carretera entra en Portugal por esta presa de Saucelle, que recibe su nombre del pueblo asentado sobre el cerro de Santa Bárbara, asomado a las quebradas del Duero y del Huebra. Un descenso escalofriante aproxima al viajero hasta el poblado del Salto de Saucelle, que sorprende por su trazado ajardinado, su microclima tropical, su exuberante vegetación y su ruidosa pajarería. Después de la presa de Saucelle, el río Duero sigue su marcha con ayuda de las aguas del Huebra. Y yo sigo la mía buscando a mi compañero Dani, al que hace un rato que he perdido la pista. A creer, pero Dani me ha dicho que me esperaba en el interior de la iglesia. Aquí va a terminar su clase particular de arte manuelino, el gótico tardío de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, impulsado por el rey Manuel I de Portugal y del que esta iglesia de Freixo es un claro ejemplo.
Después de Freixo, en la orilla española del Duero, se encuentra la Fregeneda, donde confluyen los arribes del Duero y los del Águeda. El muelle de Vega Terrón da vista a un panorama espléndido que permite contrastar el cuidado de los cultivos portugueses con el abandono de las tierras en el lado español, agobiadas por la maleza. El muelle fluvial de Vega Terrón fue un antiguo embarcadero que se convirtió en atracadero a finales del siglo XIX. En la temporada primaveral y estival, desde aquí parten cruceros hasta Oporto. Junto al muelle se encuentran el viejo puente internacional de la vía férrea del Duero, que fue suprimida, y el nuevo puente para el tráfico de automóviles que facilita las comunicaciones entre España y Portugal en este tramo de la frontera de naturaleza escabrosa y difícilmente transitable. Aquí el Duero se aleja definitivamente de España, surcando tierras portuguesas por Barca d'Alba y Vilanova de Foz Coa, donde desemboca el río Coa. En este lugar se ubica el Parque Arqueológico do Vale do Coa. Sus grabados, datados en el Paleolítico Superior, con una antigüedad que oscila entre los 10.000 y 40.000 años, se extienden a lo largo de 17 kilómetros en un tramo abrupto, antes de que el Coa suavice su cauce para rendir aguas al Douro. El Parque Arqueológico Valle del Coa está declarado Patrimonio de la Humanidad. De hecho, es uno de los yacimientos de arte rupestre más grandes del mundo. Y a mí me suena que algo tiene que ver con el que hay en Salamanca también. Con el de Siega Verde. Sí, de hecho están hermanados y por eso lo declararon también Patrimonio de la Humanidad. Hola. ¿Dalila? Sí. Bueno, ya sabes que estamos de ruta por la zona. El Duero nos ha traído hasta aquí y queremos visitar este valle, Patrimonio de la Humanidad. Y yo traí todo gusto en acompañarlos en la visita al Val do Coa. ¿Vamos contigo entonces? Primero de jeep y vamos a conocer entonces las originales obras de arte del Paleolítico Superior do Coa. Estupendo. Pues en tus manos nos ponemos. Vamos entonces. Bom, temos agora uma luz espetacular para mostrar a primeira rocha. Como veem, a rocha está repleta de motivos gravados e são os comuns na arte paleolítica europeia, como é o exemplo deste auroque, que vemos aqui a cabeça, as fossas nasais, o chanfro, aqui o dorso, temos aqui um pouco à sombra a cauda, a pata traseira, o ventre, a pata dianteira e a linha do peito. Esta representação terá cerca de 20.000, 25.000 anos. Esta fase de representação do Val do Coa corresponde à fase mais antiga da arte do Coa. E temos que nos lembrar que no Paleolítico Superior, quando o autor destas representações as fez, elas seriam extremamente visíveis, elas viam-se na margem contrária ou a bastante distância, porque o traço do xisto, quando se risca, é branco. Portanto, mesmo que não fossem pintadas, como é comum pensarmos na arte paleolítica, a gravura e a pintura, os próprios bisontes de Altamira estão gravados e pintados, portanto, mesmo que não fossem pintadas, elas conseguiriam-se ver bastante bem à distância e, portanto, consideramos ser uma arte pública, uma arte para quem passava no Val ter acesso a ela. ¿Podían ser mensajes para otros nómadas que pasaran posteriormente por aquí para cazar o para asentarse por el entorno? Não seria apenas mensagens exclusivamente de caça, porque para isso bastava representar um auroque, um cavalo, uma cabra e um veado, mas estas representações, estas figuras em si, são repetidas milhares de vezes no mesmo território. Portanto, é algo muito mais simbólico do que apenas a caça, que seja ele o troféu ou a sinalética de que animais caçar. Medio enterrado en la cima de una colina y con las vistas estupendas de la desembocadura del Coa en el río Duero, encontramos este museo, un centro de interpretación donde descubrir el verdadero significado del Valle del Coa. Dalila, este valle es la mayor concentración de estas representaciones en todo el mundo.
Exatamente. Estamos no Val do Coa, sendo o Val do Coa a maior concentração de arte paleolítica ao ar livre conhecida em todo o mundo. E neste momento contamos com mais de 600 rochas gravadas em todo o território. Costumamos dizer que o verdadeiro museu, as coleções de arte, estão no Val. E o próprio Val é que é o verdadeiro museu do Coa. Porque, además, la peculiaridad de este yacimiento es que es al aire libre, no en una cueva, ¿no? Exatamente. É nisso que o Coa acaba por se diferenciar das outras grandes catedrais de arte paleolítica europeias conhecida, como é Altamira, é que neste caso é ao ar livre e não em grutas, como era conhecido a ideia da arte escondida e do recôndito. E estamos a falar de sociedades de caçadores, recoletores e nómadas que não tinham escrito e, portanto, estas mensagens seriam fundamentais para a unidade cultural existente naquele período paleolítico superior. E a que se pode dever a grande concentração de gravados precisamente nesta zona? Parecem ser a própria bacia do Douro que nos leva, que nos encarreira até aqui ao Coa. E para finalizar este museu e uma peculiaridade, que é um restaurante onde tem fama que sirve muito boa carne, como não podia ser menos em um sítio de caçadores, como era Coa, não? Garantidamente, e tem a possibilidade também de usufruir desta paisagem, quer do Douro, quer do Coa, que encanta qualquer pessoa que aqui vem. Pois nós vamos fazer a visita completa. Assim que, muitas gracias, Dalila, por todas as explicações. Y la visita. Muchas gracias. Gracias, gracias mío, y hasta breve, ¿eh? Chao. Conversación de la sobremesa paseando por las calles de Vilanova de la Foz Coa. Bueno, ¿y qué te parece? Bien. Oye, ¿qué diferencias ves entre los portugueses y nosotros? Hombre, españoles y portugueses compartimos muchos años de historia. A mí me gusta más hablar de lo que nos une que de lo que nos separa. Pero tampoco somos todos iguales. Pero es que tampoco hay dos españoles iguales. Ya. De todas formas, ¿no te parece que hablan así como muy bajito, que son muy tranquilos? Es que los españoles gritamos mucho, eso desde luego. A lo mejor es porque somos más extrovertidos. También dicen que somos más alegres y los portugueses más tristones. Pero ni todo es fiesta en España, ni todo es fado en Portugal, ¿no? Pues de verdad. Desde Pociño, donde una presa lo remansa, el río traza un bucle audaz en busca de las aguas serranas del sabor. La presa está habilitada para la navegación y junto a ella resiste el viejo puente ferroviario por donde antiguamente transcurría la línea que enlazaba con España. Tras el cierre de este tramo, Pociño se convirtió en estación término del tren del vino y los almendros. Ahora, la línea ferroviaria va desde Pociño hasta Ermesinde, en Oporto. Por aquí transcurre, pegada al cauce del río, imitando sus meandros como un trazado gemelo. El tren serpentea por las laderas del Douro, jalonadas de viñedos y de las bodegas donde maduran los caldos de Oporto, que dan esplendor y riqueza a estas poblaciones. A la otra parte de Pociño, en la orilla derecha del río, Torre de Moncorvo se cuelga de la Sierra de Reboredo sobre el Valle de Vilarisa. Mira, en Torre de Moncorvo están las minas de Reboredo. Es una de las reservas de hierro más grandes de Europa. ¿Ah, sí? Sí, está el fresquete, ¿eh?
Entonces dices, Nelson, que una de las explotaciones de hierro más grandes de Europa fue esta. Sí, la segunda, la mayor es en Kiruna, en la Suecia, y la segunda, Hasida, de Minerios de Hierro, con tanta concentración, es aquí, Torre de Moncorvo, es en estas minas. Supongo que sería la actividad económica principal de la zona, ¿no? Esa era una fuente de riqueza para pequeñas comunidades que florecieran alrededor aquí de la sierra. Por ejemplo, tenemos varios pueblos aquí hacia adelante, Felgar, Felgueiras, Carvisais, Souto de Vella, varias gentes que sabemos que vivían, pero menos a partir de Edad Media, hasta siglo XVIII, porque hay documentos. Después, arqueológicamente sabemos que desde los romanos y probablemente antes hubo siempre explotación de esos minerios aquí. ¿Cuántas personas llegaron a trabajar aquí en la época de más apogeo? En el siglo XX, que es cuando tenemos una explotación industrial masiva, sabemos que trabajaron al mismo tiempo entre los años 1951 hasta 1955 entre 1.500 a 2.000 personas que venían de varios puntos, sobre todo del Valle de Duero, de la zona de Regua, de Peso de Regua, más allá Penafiel, y venían por ferrocarril. No había mucha gente, pero en ese tiempo no había en términos agrícolas el territorio para la agricultura para tanta gente, y entonces las minas era una forma de, porque ganaban más que en la agricultura. Claro. Y a pesar de ser un trabajo más duro, las personas preferían trabajar para las minas. La hambre los obligaba también, ¿no? Claro. ¿Y hasta qué año estuvo activa la mina? Bueno, a partir de los años 1960, la mina empieza en decadencia. Los años 50 es un periodo bastante difícil. Hubo tentativas de huelgas, mucho complicado. A partir de los años 70, hubo la idea de hacer la concentración del minero aquí, en la mina, porque un principal problema era el transporte, el escoamiento de la salida del minero de aquí. Y hay, entre tanto, la creación de una siderurgia nacional en Portugal, pero muy lejos de aquí. En ese momento hay perspectivas de se retomar a muy breve plazo la explotación. Importante para la zona, ¿no? Sí, claro, exactamente. Hay una gran expectativa de las personas. Pues oye, mientras tanto, con el fresquete que hace dentro de la mina, podéis poner una bodega o algo así. Buena idea. Es una buena idea.